Nacido en Veracruz, Francisco Javier Clavijero fue un sacerdote jesuita cuya obra posicionó la historia y la antigua civilización de los indígenas mexicanos en una dimensión universal. Su Historia Antigua de México, publicada en Italia tras el exilio jesuita en Bolonia, se convirtió en libro de consulta para historiadores, geógrafos y naturalistas que se interesaron en estudiar la antigua civilización mexica, como Alexander von Humboldt, William Prescott y el propio Lucas Alamán, quien lo llamó gran patriota. Clavijero además se esforzó por actualizar y renovar métodos y contenidos de los estudios filosóficos en los colegios de la compañía, aún contra las limitaciones impuestas por sus propios superiores y pese a la fuerte oposición de compañeros y profesores. Francisco Javier Clavijero, El aliento del espíritu, es el libro de Arturo Reynoso que muestra exhaustivamente la vida y obra de un religioso ejemplar, defensor de los indígenas e intelectual constructor de la incipiente nación mexicana. En Cuenta Conmigo platicaremos aquí, en el estudio, con Arturo Reynoso. Además, contaremos con la participación de Giselle Escalante, quien nos hablará de Javier Velasco en Novedad de la Patria. Desde sus primeros años, Clavijero tuvo contacto con la población indígena de la Nueva España, especialmente la de la Mixteca poblana y al náhuatl. Fue también educador de colegios donde se instruían indígenas y criollos. A ello atendió su defensa como humanista del talento y capacidad de la población nativa americana frente a la intelectualidad europea. Sus almas son en lo radical como las de los demás hombres y están dotados de las mismas facultades. Jamás han hecho menor honor a su razón los europeos que cuando dudaron de la racionalidad de los americanos. Sus entendimientos son capaces de todas las ciencias, como lo ha demostrado la experiencia. Hoy, gracias a este libro de Arturo Reynoso, El aliento del espíritu, podemos redescubrir a Francisco Javier Clavijero, un personaje realmente fascinante. Arturo Reynoso es doctor en teología con especialidad en historia del cristianismo por el Centro Cervés de París. Durante los últimos años ha hecho investigaciones sobre la Compañía de Jesús y su historia, orígenes, espiritualidad, humanismo, ministerio educativo, contribuciones científicas y su presencia en México. También ha sido investigador de diversas etapas de la historia de la Iglesia en México, sobre todo del periodo cristero. Ha sido director del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO y actualmente es profesor investigador de este departamento. Por supuesto, le agradezco que nos acompañe. Gracias, Arturo. Gracias a ti, Javier. Pues tenemos, te pusiste a la tarea de enfrentar un personaje no suficientemente documentado, con una vida no solamente interesante en cuanto a propuestas teóricas, sino también en su propia vida, que fue vida de novela, ¿no? Clavijero es un personaje que tenemos, digamos, en el imaginario, pero yo creo que lo tenemos mal visto o no suficientemente visto. ¿Te parece? Sí, creo que, bueno, así como anécdota, alguna vez viniendo del aeropuerto hacia el centro, ¿no? Metiéndonos por la calle de Boturini, hay una callecita Clavijero, ¿no? Francisco Javier Clavijero. Y en algunas ciudades puede haber calle Clavijero. Y en otras no. Menciono esto por como un ejemplo muy sencillo de cómo se ha difundido la obra de este personaje y que quizás se ha valorado poco las aportaciones que hizo en su momento, segunda mitad del siglo XVIII, y las aportaciones que pueden servirnos actualmente. ¿Por qué no nos hablas de eso? En momentos, digamos, muy interesantes para el país, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué no lo hemos valorado? Me gustaría empezar por ahí. Mira, ¿por qué era jesuita? Se ha valorado, no se ha valorado quizás suficientemente. Explico un poco. Bueno, claro, miembro de la Compañía de Jesús, en un momento en que la Compañía de Jesús, segunda mitad del siglo XVIII, vive una serie, poco a poco, una serie de confrontaciones o tensiones con la consolidación y la emergencia de los estados nacionales europeos, de las monarquías europeas, ¿no?
hay un momento en que estos estados nacionales quieren de alguna manera o de todas maneras emancipar totalmente, emanciparse de otras tutelas que había habido durante mucho tiempo, una de ellas la iglesia, ¿sí? No solamente en una tutela política, sino incluso hoy diríamos cultural, religiosa, yeah. Y se ve a la Compañía de Jesús como un elemento que, digamos, refuerza esa presencia de Roma en uh-huh. varios estados nación, en varios reinos. Es un elemento, digamos, que no está visto como algo que puede ser viable en un proceso de ese absolutismo monárquico que control, empieza a haber, ¿no? Exactamente, claro. Sobre todo los Borbones. Se da, digamos, una expulsión de jesuitas en Portugal en 1759. Después viene la supresión de la orden en Francia, en el reino de Luis XV. Y posteriormente viene esta expulsión de extrañamiento, más bien dicho, que es más fuerte que una expulsión, del extrañamiento de los miembros de la Compañía de Jesús, de todos los dominios de Su Majestad Católica Carlos III, y ya que son expulsos, ¿no?, todos estos, ¿a dónde se van? A los estados pontificios, después de un periplo difícil, ¿no?, todos a Veracruz, de Veracruz, en el caso de los jesuitas del virreinato, ¿no?, Nuevo Hispano. Y después de esto viene la gran derrota de los jesuitas, como digamos, algo que de alguna manera ponía en cuestión su trabajo, sus aportaciones, que fue la supresión de la orden. Con la elección del Papa Clemente XIV, ¿no?, después de la muerte de Clemente XIII, que era un pontífice que protegía o estaba a favor de la compañía, pero pues los papas no son eternos, muere en 1769, Clemente XIII, ya te imaginarás lo que pasó en ese conclave. Claro, sí. ¿Sí? Presiones de las coronas, de los cardenales de las coronas, para que se eligiera a una persona que pudiera viabilizar la pretensión de los monarcas, y la pretensión de los monarcas era la supresión de la iglesia a la Compañía bueno, de Jesús. Bueno, en este contexto, sí, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, hay que decir, yo creo, que él, siendo parte de la compañía, sí, también tenía muchas cosas en contra de la misma compañía. Lo movían de un lado al otro, no dejaban desarrollar los proyectos que él tenía en mente. Si nos vamos a los catálogos que los jesuitas elaboraban en aquella uh-huh. época, los jesuitas siempre han sido como de una cultura de comunicación muy fuerte, todo por escrito, todos los informes, para sistematizar todo, ¿no? Claro. Y entonces se hacían catálogos, y en uh-huh. esos catálogos se ponía cada miembro de la provincia, por ejemplo, la provincia de México, y se ponía su nombre, su edad, de dónde había nacido, para qué era bueno, su carácter. Uh-huh. Y en el carácter, a Clavijero, desde que es novicio, es decir, la primera etapa de su vida en la Compañía de Jesús, ponían sanguíneo y colérico. Es decir, ese colérico, señal, ¿no?, con los humores, claro, estos. Y entonces, un hombre de un carácter muy fuerte, que quiere irse de misionero a la California ya después de su formación. Él conoció misioneros de la California mientras estuvo en su formación como jesuita, uh-huh. ¿no? Y una vez ordenado sacerdote, él pide a sus superiores que lo envíen. Y entonces Clavijero le dice, no, usted se va a ir a enseñar. Lo mandan un tiempo a San Ildefonso, uh-huh. ¿no?, como prefecto de aposentos, de disciplina. Después, con el tiempo, va a San Gregorio, colegio para indígenas en Ciudad de México, ¿sí? Y después va a Puebla, a otro colegio para indígenas, San Francisco Javier, y después lo destinan como profesor de filosofía a Morelia, Valladolid. Algunos han dicho que Clavijero era un personaje incómodo para los propios jesuitas. Analizando, sí, lo era, pero era un hombre valorado. Sí, claro, muy valorado, claro, porque le decían, a donde lo estamos mandando es algo que le importa mucho a la orden.
Y de hecho, de ahí lo mandan a Guadalajara a suplir, a reemplazar a un jesuita mal portado. O sea, él está en Morelia y después tienen un conflicto con un profesor de filosofía en Guadalajara, al cual echan de la orden, un italiano, lo echan por mal ejemplo, ¿no? Y porque tenía una amistad muy cercana con cierta señora de la ciudad, entonces dicen, esto es un escándalo. Entonces echan al padre Quesa y dicen, ¿quién puede un poco resarcir esto? Y dicen, Clavijero. Estaba puesto. Pero Clavijero se siente un poco ofendido, dice, ¿cómo me mandan a mí de remendón? ¿No? Pero la compañía lo valoró muchísimo, es decir, era un hombre que sabían que era muy crítico, pero que los propios superiores decían, este no nos va a fallar. Sí, ¿no? Tenían, ¿sí?, esa seguridad. Esta seguridad. Bueno, es esa personalidad de Clavijero. Tú imagínatelo expulsado, exiliado. Era este colérico, por decirlo de alguna manera, que llega a los estados pontificios y ahí ya más de cerca, después de tener una experiencia de profesor, de renovador de la enseñanza filosófica en Morelia y en Guadalajara, llega allá y se entera también de lo que dicen sobre la naturaleza, sobre las cosas, sobre la complexión de los americanos, sobre las civilizaciones. Que eran francamente monstruosos. Que eran, hoy las leemos y nos pueden dar risa, pero también nos pueden dar, imagínate, dices, no es posible que se dijera esto. Éramos, ¿no?, una especie del mundo animal. De salvajes que no sabíamos contar arriba de tres, así lo dicen, ¿no? Que éramos débiles tremendamente. Uno de estos escritores ilustrados europeos decía que si había una fortaleza custodiada por, tal cual el término dice, por minusválidos, ¿no?, los nativos de estas tierras serían incapaces de asaltarla. Bueno, les recuerdo que estamos con Arturo Reynoso, que hace el seguimiento, hace una biografía muy completa, la más completa desde mi punto de vista, sobre Francisco Javier Clavijero, un personaje que yo creo que no hemos valorado suficientemente y precisamente por eso lo invitamos, con el pretexto de que publicó este libro, que repito, yo creo que es el texto mejor documentado sobre este personaje singular y bastante importante para nosotros. Nos dijiste que se había construido, digamos, una imagen de lo que éramos nosotros en Europa. ¿Y eso qué implicaciones tenía? Mira, yo creo que una implicación fundamental es solamente existe un modelo de civilización y de progreso. Europa. Europa, ¿no? Y dependiendo de dónde era el filósofo, puede ser o Francia o puede ser o Portugal o Inglaterra. Uh-huh. Y entonces, esto de implicación es muy seria, ¿no? O sea, solamente ciertos modelos civilizatorios son los que garantizan el progreso de la humanidad. Y bueno, hubo implicaciones también de carácter político, no solamente diríamos culturales, incluso hasta sociales, raciales, todo este tipo de implicaciones. Todas, ¿no?, esas taras que seguimos arrastrando muchas veces. Y entonces, este señor Clavijero llega a los Estados Pontificios como un exiliado y después una persona que se queda sin su familia religiosa porque el sumo pontífice los desaparece como orden religiosa, ¿no? No a los sujetos, sino a la institución. Es decir, hay una, a veces lo comentamos con otros compañeros, es un sentirse abandonados por la propia madre iglesia y por la cabeza de la madre iglesia. Pero a pesar de ese ambiente adverso para Clavijero, persiste en la idea de estar construyendo, digamos, lo que podemos llamar una nación. De estar construyendo exactamente toda una base argumentada, sistematizada, histórica. Documenta el pasado. Totalmente, ¿no? Es decir, el pasado, y no solamente como cuestión de un pueblo, sino hasta la naturaleza de un pueblo. Cuando yo comenté que Clavijero fue profesor de filosofía, en filosofía lo que se enseñaba era no solamente cuestiones abstractas o concepciones del ser, sino que hay una parte de aquellos cursos que se llama la física particular,
Y la física particular es lo que hoy diríamos enseñanza de ciencia. Sistemas planetarios, cuestiones del mundo vegetal, del mundo animal, anatomía. Entonces, hay un conocimiento de la ciencia, de la naturaleza, de la geografía, de plantas, de anatomía. Bueno, y Clavijero no solamente recobra una historia, sino revalora un contexto natural, una geografía. Y no con la visión de la buena gente tratando de ayudar a los otros. Porque exacto, ahora sí que fue a las comunidades, convivió con ellas y desde llegó niño a hablar el náhuatl. Exactamente, también. O sea, desde niño, por los trabajos de su papá, él va conviviendo mucho con comunidades indígenas y se esfuerza mucho por el aprendizaje del náhuatl ya como novicio. De hecho, dice siempre lo pronuncian mal, siempre lo escriben mal. Claro. Él trata de hacer no solamente una sistematización de un pasado, del pasado del pueblo mexica, sino al mismo tiempo presentar al mundo académico, intelectual, las características de ese entorno natural. Luis Villoro, en su libro de los grandes momentos del indigenismo en México, que es un libro excelente de Luis Villoro, me gustó mucho una expresión que él utiliza, que él interpreta, que yo retomo, ¿no? Es para Clavijero, el contexto natural es la morada. Es una morada, es un lugar habitable. Y cuando vemos cómo describe Clavijero los climas, cómo describe, y no es que haga una apología del clima, dice, hay climas difíciles, hay climas así, pero hay esta prosperidad, hay estos frutos. Y también hacen propuestas de comercio, ¿no? De la Nueva España, con otras naciones, y toda esta sistematización que hace de la historia, comentábamos previo al programa, esa épica que él reconstruye del pasado indígena de la nación, ¿no? Entonces, ante esta visión que se propaga en Europa por estos académicos, Buffon, Corneille de Poe, William Robertson, del continente americano y de sus habitantes, la reacción del sanguíneo colérico, ¿no? Wow. No solamente podemos decir, hubo mucho de víscera, pero hubo mucho de academia. No, de argumentar, claro, de dialogar cosas en el mismo lenguaje, ¿no? Sí. Con estos intelectuales, científicos del siglo de las luces. Que seguramente lo veían también para abajo, porque decían, bueno, sí, pues. Solamente el que les responde, decían, bueno, y a los que les responde más duro, como Buffon, como Corneille de Poe, como Robertson, leyeron a Clavijero, no queda claro. Sabemos que Robertson sí lo leyó, este historiador escocés, ¿no? Pero lo que después los filósofos europeos del siglo XIX y XX leen como naturaleza, geografía, no es a Clavijero, sino es a Hegel, tal vez a Robertson sobre las historias de acá, pero creo que la aportación que realiza Clavijero es fundamental para sentar unas bases de una conciencia nacional mexicana. Él, digamos que ese fue su proyecto fuerte. Exactamente, de él y de su generación de expulsos. Y que no era solo, era un grupo pequeño, pero Clavijero hace lo que hace precisamente por esa colaboración de amistad de otros de sus compañeros expulsos, que también son grandes humanistas. Era un grupo de humanistas. Y entre ellos se van ayudando mucho en la producción de sus obras, sea historiográficas, sea arquitectónicas, como Márquez, que realza la arquitectura mexicana, sea poética, como Rafael Landívar, ¿no?, que hace por los campos de México. Es un grupo de humanistas que desde el exilio tratan de poner en valor ante las culturas, ante las otras civilizaciones, las civilizaciones americanas y, en el caso de ellos, la mexicana. Dijiste en un momento del bloque anterior que tiene todavía elementos Clavijero que podríamos aprovechar. Fíjate, ¿cuáles son? Mira, hay una visión que hay atrás de toda su interpretación historiográfica, científica, geográfica, que trata de ver primero, poner una referencia
a la cual se congrega la comunidad, pero tiene que haber unos ejes. Sí. El eje no quiere decir que tenga más valor que otros elementos que no están ahí. Claro. Esta visión de integración, esta visión de comprender al ser humano en una morada natural, esta visión de tener una interpretación, de salir al encuentro del otro. Clavijero mismo lo dice, para mí hubiera sido más fácil la defensa de los criollos, yo soy criollo. Claro. Y es como dejar la propia causa para asumir la defensa del otro, ¿no? Uh-huh. Y están viviendo momentos, estamos ubicando, Clavijero publica en 1780, ¿no? Ya hay 30 años después, vienen los movimientos de emancipación en México y en toda la América. Uh-huh. Hidalgo tenía entre sus libros la historia antigua de México. Algunos dicen, ¿Hidalgo fue alumno de Clavijero? No, Hidalgo estudió en Morelia, pero no coincidieron como alumno profesor, ¿no? Pero Hidalgo sí estuvo en el Colegio de los Jesuitas, ¿no? Aprendiendo las humanidades. Pero Clavijero entonces que se cambiaba, lo cambiaban a Guadalajara. Pero creo que esta visión de ser humano, de lo creado, en el lenguaje de Clavijero, la creación, la naturaleza, de la misma trascendencia y de la misma universalidad, sintiéndose también parte de algo. Es decir, es un patriotismo fuerte, pero no cerrado al otro, ¿no? Entonces digo, y ellos, yo parafraseo al final, o pongo en comparación una frase sacada de los libros proféticos de Israel, ¿no? Uh-huh. De Isaías, en donde al profeta se le llama restaurador de las ruinas para hacer de este un país habitable. Es un restaurador, un gran restaurador. Exactamente, Clavijero quiere restablecer, revalorar, reposicionar todo aquel legado y toda aquella historia para de ahí aprender y con esta visión integradora de naturaleza, hombre, trascendencia, historia, poder hacer de este un país habitable. ¿Nos podría decir eso algo hoy? Pues hacer un país, ¿no?, habitable. ¿Cómo hacemos hoy un país habitable sin segregación, pero sabiendo que puede haber? No lo sé, o sea, no, creo que ideas, es muy, claro, actual, y que hay una visión muy interesante de este autor, de este personaje, que hizo, su obra fue muy bien vista desde el siglo XIX, tanto por liberales como por conservadores, ¿no? Y que creo que vale la pena profundizar más, sí, en la obra, pero de analizar bien ese espíritu de integración, ¿no? De seguir documentando. Así es. El país o la nación. Para construir una comunidad, comunidades, ¿no? Y la gran comunidad nacional. ¿Sí? Claro. Pues muchísimas gracias, Arturo. No, gracias a ti, Javier. Y espero que en algún momento hagan, es un libro muy bien documentado, sí, con muchas notas, precisamente para fijar cosas que estaban como volando. Uh-huh. Pero yo creo que convendría en algún momento que se hiciera una versión resumida para que alcanzaran, claro, a otros públicos, claro, sobre todo de, sí, jóvenes, y que puedan percibir lo que tú estás diciendo de hacer un país más habitable, reconstruyendo la, sí, memoria de todos los diferentes que formamos esta nación, sí, en provecho de todos. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias y seguimos aquí. En esta ocasión, como novedad de la patria, contamos con la participación de Giselle Escalante de la Universidad Anáhuac, quien nos hablará del escritor Javier Velasco. Javier Velasco, escritor mexicano, originario del sur de la Ciudad de México, hijo único, nieto favorito, amigo de los perros, un narrador temprano y también ganador del sexto premio internacional Alfaguara de novela por El Diablo Guardián, nos trae ahora este libro que a mí me gustó mucho, que se llama Entrega Insensata, Cartas a la Deriva. Y bueno, pues, ¿qué es este libro? Pues es un homenaje a esta actividad de escribirle una carta a alguien, de poder tener ese espacio para vaciarnos, para expresarle al otro, pues, esa emoción, ese sentimiento, o inclusive de manera protocolaria, de manera oficial,
informarle a alguien de algunos desacuerdos o de algunas cuestiones que no estamos en coincidencia o en sintonía. ¿Y qué hace Javier? Pues elegir a 25 destinatarios, dentro de los cuales hay gente que es personal, como sus familiares, su mamá, su perro, Don Vittorio, que también lo hemos visto en algunas otras obras, no sé, La Edad de la Punzada, y también a su mamá, ¿no? Como es Alicia. Está también personajes que han marcado de manera muy personal su carrera y su vida, como los cuales están José José, está Chabelo, está por supuesto Rosa Montero, a quien considera su mentora, pero también podemos encontrar gente como Miguel Ángel Cornejo, que fue alguien que adoptó un concepto de calidad total, y bueno, pues también hacía ahí una crítica e incluso hacía un reclamo muy específico. Así que si disfrutan de la escritura y la lectura de cartas a la vieja usanza, este puede ser un libro que les pueda gustar. Espero que lo disfruten mucho. Mándenos sus opiniones, sus comentarios a Cuenta Conmigo en @jarandaluna en Twitter y en @javierarandaluna, página oficial en Facebook. Llegamos así al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Los esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran. Gracias.